un año que fue difícil porque después del 2020 que hubo muchos problemas administrativos y bueno, con la pandemia, este año ya tuvimos un llamado residencia con la gente de Nación, pero bueno, nosotros queremos seguir fortaleciendo los equipos de residencia y docentes a nivel provincial, por eso ahora ya hacemos un llamado provincial para toda la gente que no pudo llegar al examen anterior en agosto, por temas papeles, porque las universidades también están atrasadas con los títulos, entonces bueno, con este llamado en diciembre queremos terminar de cerrar el año y bueno, y ya empezar el 2022 con la residencia en su máxima capacidad. Sí, por supuesto. Y le contemos para quien no conoce cómo se organiza el sistema de residencias en nuestro país y en nuestra provincia, ¿cuál es la diferencia de que sea una convocatoria a nivel nacional y otra a nivel provincial? Básicamente, no hay muchas diferencias a fines académicos, sino que porque el nivel que apuntamos nosotros al ministerio es para que todos tengan el mismo nivel, sino más algo administrativo, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos al momento 28 tipos de residencias entre médicas y no médicas, y bueno, de las cuales 24 ya tenemos acreditadas con Nación para trabajar en conjunto con ellos. Y así que bueno, tenemos cuatro que son provinciales, pero bueno, ahora en este llamado sería abierto para todas las residencias que quedaron cupos disponibles desde el primer llamado. ¿Cuáles son esas residencias con las que hoy cuenta nuestro sistema de salud? Y tenemos anatomía patológica, tenemos emergentología médica, bioquímica clínica, bioquímica bromatológica, cirugía general, enfermería de cuidados críticos del adulto, terapia intensiva de adultos, clínica médica, pediatría, tocoginecología, tenemos enfermería neonatal, terapia intensiva infantil, neonatología, tenemos infectología, medicina general familiar, psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, enfermería, trabajo social. Y esto se realiza, la residencia, digamos, habitualmente se realiza en una institución, se rota por varias instituciones. ¿Cómo está organizado? Al ingresar tienen sus primeros 2 a 3 años en la sede. Tenemos de sede, está el Pablo Soria, el Materno Infantil, el San Roque, tenemos Sunibrom y el Hospital Sequeiro. Y a nivel ya depende el programa de cada residencia, pero en segundo o tercer año ya van algunas residencias a otros hospitales acá dentro de la provincia. Y bueno, en el cuarto año ya rotan por todo el interior de la provincia. Sabemos que hay algunas especialidades dentro de las residencias que hoy son primordiales para el sistema de salud, pero a veces también pasa que son las menos atractivas. ¿Cómo han estado los últimos llamados, tanto nacionales como ahora en los que pueden haber sido los últimos llamados provinciales? Sabemos que hoy hay escasez de recursos en algunas áreas como cuidados intensivos, medicina general. ¿Eso sigue siendo, digamos, una situación que se vive también en la provincia como en el resto del mundo? Sí, son residencias o especialidades que no son muy solicitadas o atractivas en estos últimos años. La mayoría de los recién recibidos van para algunas residencias que tienen más convocatorias, pero bueno, nosotros estuvimos trabajando mucho este año para que residencias como clínica médica, como pediatría o como terapia intensiva, se fortalezcan desde lo académico y poder tener opciones que los postulantes se anoten, porque fortaleciendo lo que es la parte docente, creemos que vamos a tener más postulantes. Y así como vemos que muchos estudiantes que son oriundos de Jujuy, pero se van a Tucumán o a Córdoba, y luego eligen hacer una residencia, por ejemplo, en una especialidad que aquí no contamos, se va a otra provincia, ¿nos pasa a nosotros eso de tener residentes que son oriundos de otras provincias, pero que eligieron a Jujuy para hacer su residencia? Sí, no son demasiados, pero va variando. Hay épocas que vienen más postulantes de otras provincias porque viven en ciudades más grandes y vienen a Jujuy porque
es una provincia más tranquila, más chica. Pero bueno, nosotros con todas las residencias que tenemos, son un montón, estamos en proyecto de tener más médicas y no médicas, y que la gente que es de Jujuy o de cerca de Jujuy venga acá. Entonces la idea es atraerlos y que nosotros tengamos la oferta académica. Por eso, bueno, estamos trabajando mucho en que eso se dé. Por supuesto. ¿Cuáles son los requisitos tanto para médicos, psicólogos, trabajadores sociales que quieran participar de estas residencias y cuáles son las instancias en el paso a paso en todo el procedimiento administrativo? Hasta el día 14 de diciembre estamos recibiendo la documentación, que tiene que ser fotocopia de DNI, fotocopia de título de grado, certificado analítico, planilla voluntarial, constancia de CUIL, currículum vitae. Todo eso se tiene que dejar en la carpeta oficio colgante en el área capital humano, residencias en el Ministerio de Salud. ¿Sí? Cualquier cosa, en la página web del ministerio se está subiendo la información para que tengan ahí todos los datos. Si no, pueden llamar por teléfono también a la unidad de residencia en el Ministerio de Salud. Ahí se le va a asesorar. Y bueno, la idea es que nadie quede afuera, que todos los que quieren hacer una residencia se inscriban y bueno, puedan estar con nosotros en el sistema de salud. Por supuesto. Sabemos, doctor, que en las residencias a nivel nacional hay un examen único. ¿Aquí el examen cómo es cuando es llamado provincial? Y en este examen que va a ser ahora provincial, se divide en los que son médicos, los enfermeros y después tenemos, bueno, psicología, trabajo social, terapia ocupacional y bioquímico. Entonces, según el título que tenga cada uno, accede a ese examen. ¿Pero se utiliza la misma plataforma de Nación o es otra forma de evaluar? No, lo hacemos forma presencial. Lo hacemos forma presencial porque no nos dan los tiempos como para poder hacerlo online. Y creo que si las condiciones sanitarias se dan, preferimos que sea presencial. Sí, sabemos de los inconvenientes que hubo en el último examen, que tuvo que ser luego postergada la fecha. Bueno, complicó un poco la virtualidad en ese sentido. Sí. La convocatoria es hasta el 14 de diciembre. ¿Y cuándo se dará a conocer quiénes han ingresado definitivamente? El examen es el 17, el viernes 17, y el día lunes 20 ya estarán presentados los resultados en lo que es el área de residencia del ministerio y bueno, después en la página web. ¿Y la corte cuándo ingresa ya al sistema como residentes? El día 10 de enero. Ah, bien, bastante, en un mes prácticamente ya van a estar todos dentro del sistema los que se inscriban. Claro, lo que pasa es que justo tenemos la fiesta en el medio y antes de ingresar al sistema tienen que hacer las entrevistas, hay exámenes psicofísicos. Queremos llevar que los residentes empiecen con todos los trámites administrativos hechos, cosa de que el día 10 ya se vuelquen a lo que es su residencia. Perfecto. Doctor, si bien ustedes como médicos sabemos que están mucho más vinculados a la idea y la importancia que tiene hacer la residencia, hacer rendir la especialidad y toda esta cuestión que en la medicina está muy, forma parte de su cultura, ¿no? Pero ¿qué le podemos decir a un psicólogo, a una terapista ocupacional, a un trabajador social o enfermero de que por qué es importante participar de esta instancia? Y la residencia ha demostrado en el mundo y hace muchos años que es el mejor sistema de aprendizaje. Es un aprendizaje en compañía, digamos, de profesionales, especialistas. Es un sistema que va de menor a mayor. La verdad que dentro de lo que es un sistema de aprendizaje, la residencia es uno de los mejores sistemas, ya que una persona que tiene un título universitario y quizá le falta práctica o le falta la parte académica,
ingresa al sistema y luego de 3 o 4 años ya tiene un nivel académico incorporado que es muy elevado, y por ahí tenemos especialidades como son las quirúrgicas, que sería imposible llevarla a cabo si no tenemos un sistema de residencia. Entonces, la verdad es que, bueno, de los que están escuchando y tengan un título y estén trabajando y por ahí estaban dudando de hacer o no una residencia, yo los invito a que la hagan porque la residencia le va a cambiar tu vida personal y profesional, porque es algo que es lo mejor que le puede hacer a una persona como profesional. La verdad que sí. Además quiero agregar algo, ¿no? 40 años de tradición tiene la provincia en el sistema de residencias y con residencias que son históricas y referencia a nivel país, como la de medicina general en el Oscar Orías, el de pediatría, y bueno, todas las que han ido apareciendo luego también se han convertido en referencia ante la República Argentina. Uno antes hablaba de medicina general y pensaba en el hospital Oscar Orías, y era una, vos hablabas en Ushuaia, en Buenos Aires, acá, y todo el mundo sabía lo que pasaba en la provincia, y bueno, no hay que perder esa tradición que se tiene dentro del sistema de salud pública jujeña, doctor. Así que bueno, esperemos que haya muchos inscriptos. Y por último, doctor, solamente para recordarle los contactos de quienes quieran más información. Si quieren pueden llamar al teléfono, al interno del área de residencias, 424-5500, el interno es 5831. Si no, pueden consultar la página web del Ministerio de Salud en el área de residencias. Las redes sociales también estamos subiendo la información. Sí, pero bueno. Si tienen alguna duda específica, que se comuniquen por teléfono, que ahí va a ser asesorado.